Y hasta ahora se genera información de último minuto a propósito justamente de la agenda noticiosa y en compañía, por supuesto, de la actividad presidencial. Vamos a verlo. El segundo de este año 2024, el primero se realizó justamente en el mes de febrero pasado y hoy lo acompañan las madrinas y los padrinos de la Comisión Presidencial del 1x10 del Buen Gobierno, así como los enlaces estadales del Partido Socialista Unido de Venezuela con el objetivo de fortalecer esta gestión en atención social del pueblo, como lo ha ordenado precisamente el jefe de Estado para atender las áreas estratégicas y garantizar los derechos fundamentales con un orden especial, adelantarse y priorizar un plan especial de atención a las lluvias. El jefe de Estado comparte esta agenda de trabajo tan importante para la garantía de los derechos fundamentales del pueblo venezolano en el contexto también del cumplimiento de las 7T, así como también de todas las prioridades que se presentan a través del buen gobierno del 1x10. Escuchemos la intervención del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Feliz y caluroso mediodía caraqueño. Estamos a 33 grados a la sombra. Imagínate, estamos en el Parque Los Caobos. ¿Ah? Esta zona debería ser muy fresca por ser el Parque Los Caobos. Y en estas instalaciones que son de espacios amplios, altos, anchos, pero el calor está recrudeciendo. Bueno, bienvenidos. Compañeros, compañeras, bienvenidas. Compañero, compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez. Compañeros vicepresidentes de gobierno. Gabriel está llegando, ¿verdad? De China. Está aterrizando. Que suba, pues. Que suba. Ministros, ministras. Compañeros gobernadores, compañeras gobernadoras, alcaldes de las 60 ciudades de mayor peso en el país, alcaldesas, diputados, diputadas, compañero Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañeros del Buró Político, compañeros y compañeras de la Juventud Socialista Unida de Venezuela, la JSUV, estamos precisamente Silita, don Nahum, tiene cara cansado Nahum. ¿A qué estabas de aniversario? Estaba cumpliendo 18 años de matrimonio. Un aplauso a Nahum, ¿vale? 18 años de feliz matrimonio. Felicitaciones a Nahum y a su esposa. ¿Ah? Por eso tienes cara de luna de miel. A Ernesto, mándale una serenata ahí de Viva Venezuela, mi patria querida. Bueno, compañero, vamos a tener este encuentro, esta reunión, precisamente para ajustar la agenda. Siempre es necesario ir ajustando la agenda en medio del fragor, se dice, de la batalla. La experiencia nos ha demostrado que es necesario tener los objetivos muy claros de cada etapa, tener los frentes de batalla bien definidos y concentrar el esfuerzo permanente. Concentrar el esfuerzo permanente. Aquí estamos los niveles de decisión de mayor influencia, somos los influencers del poder popular, del poder político revolucionario. Y lo que logremos nosotros alinear en la agenda de prioridades
va a tener un impacto inmediato en la realidad de nuestro pueblo, en la realidad nacional. Está llegando en este momento el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Está cumpliendo una tarea muy importante que lo atormenta. Lunes de tormento, Jorge Rodríguez. Estamos en lo cierto. Así es. Pero tormento feliz, tampoco es tormento de sufrir. Tormento gozoso. Tormento gozoso. Así que alinear la agenda. Y le digo a todo el movimiento popular, a todas las fuerzas populares, al poder comunal, a los voceros, voceras del poder popular, a los jefes y jefas de calle, comunidad VCH, a los líderes y lideresas de CLAP, a los colectivos sociales, al activismo, a la fuerza popular, esa fuerza hermosa que se expresa en las calles todos los días, hay que tener los objetivos claros, los planes claros y poner el esfuerzo principal en las líneas principales, en los frentes de batalla de manera simultánea para que ustedes vean los buenos resultados, para que ustedes vean cómo la propia realidad nacional va reaccionando positivamente cada vez más. Estamos en un año 2024 de ascenso de la fuerza popular, de expresión de la nueva mayoría popular revolucionaria. Ya la nueva mayoría popular revolucionaria empieza a tomar cuerpo y causa en las calles de Venezuela. Por eso es que la consigna, la esperanza está en la calle, en la fuerza popular, está en la calle, todos los días, trabajando, construyendo, avanzando, dando expresiones de su fortaleza, su inteligencia, su planificación, su capacidad. Es impresionante ver, por ejemplo, cuando la vicepresidenta estaba el sábado en Isaías Medina Angarita, ya en el sector El Árbol, esa zona allá arriba de Isaías, inaugurando la base de misiones número 144 de Caracas. Algunos se empeñan en llamarla Distrito Capital todavía. No, no es Distrito Capital, es Caracas. Caracas. Es impresionante ver cómo la comunidad, allá estaba varias compañeras, recuerdo a Tania, Tania de Isaías Medina Angarita, hablando con su mapa completo. ¿Cómo es que lo llaman? La cartografía social, su mapa de soluciones, su agenda concreta de acción. Entonces, si el pueblo tiene su cartografía social, su mapa de soluciones, su agenda concreta de acciones, el pueblo nos está dando lecciones a nosotros de cómo se debe trabajar sin improvisación, sin dispersión de esfuerzos ni de recursos, poniendo el acento principal en las tareas principales de cada frente de batalla. He ahí la lección que hay que aprender del pueblo, de su capacidad de organización, su capacidad de resistencia, su capacidad de resiliencia que llaman, y su capacidad de creación. Y una capacidad superior, aún más, si algo faltaba, compañeros, compañeras, capacidad para la honestidad en la administración de los recursos, la multiplicación de los recursos, como Cristo multiplicó panes y peces. Y el pueblo multiplica con la misma fuerza de Cristo, los poderes creadores del pueblo de Cristo, multiplica los recursos. En estos días vamos a entregar los recursos completos para los 4.500 proyectos aprobados en la consulta del 21 de abril, los 4.500 circuitos comunales para sus proyectos priorizados. Y estoy seguro que con los recursos que le vamos a dar, estoy seguro que esas imágenes están saliendo, Ñañez.
¿Quién puso eso? Estoy seguro. Les va a rendir para el proyecto aprobado y van a hacer mucho más. ¿Quién da las lecciones en Venezuela de buen gobierno, de administración, de honestidad y de máxima eficiencia para hacer muchísimo con poco? El poder popular, el poder comunal, el pueblo marca la pauta, compañeros. Tomen nota en su corazón, tomen nota en su cerebro, tomen nota en sus agendas prioritarias, tomen nota del pueblo. Aprendamos del pueblo a la eficiencia, al trabajo colectivo, a la honestidad, a la distribución de recursos, a la efectividad, a la eficiencia. Aprendamos del pueblo a la capacidad de resistencia con una sonrisa y a la capacidad de avanzar por encima de las adversidades y a no perder jamás la fe y la confianza en su fuerza victoriosa, porque el pueblo jamás ha perdido la confianza en su fuerza victoriosa. En ninguna circunstancia he visto al pueblo triste, amansado, decaído, nunca. Y yo miro los ojos profundos, compañeros, en el año 14, 15, 16, 17. Jamás, ni cuando circunstancialmente tuvimos un revés electoral, en diciembre de 2015, ¿recuerdan? Ni ahí. Dos días después, una inmensa marcha del pueblo de Caracas espontánea tomó las puertas de Miraflores para decirme: la batalla continúa, Maduro, sigue para adelante que te apoyamos. Nunca el pueblo flaqueó, nunca el pueblo se desmoralizó, nunca el pueblo se acobardó, jamás se ha acobardado, nunca. Aprendamos del pueblo moral, aprendamos valentía, aprendamos decisión, arrojo, capacidad de trabajo, aprendamos del pueblo. Tengamos fe en el destino de la patria, fe absoluta en el destino de la patria tengamos, porque estamos defendiendo la causa más justa que jamás se ha defendido, la causa de la independencia plena, la soberanía absoluta, la causa de una nueva democracia, de un nuevo modelo, donde el poder lo tenga el pueblo y no las oligarquías, no los apellidos, la causa de un nuevo modelo económico que va a deslumbrar al mundo por su capacidad de producción, de riqueza y de justicia y de igualdad. Estamos defendiendo el proyecto más noble que nos haya dejado líder alguno, el proyecto de Bolívar en el siglo XXI, el proyecto que nos dejó el comandante Hugo Chávez, el socialismo bolivariano, el socialismo cristiano. Y tenemos que estar a la altura de la defensa de los valores espirituales, políticos, éticos, ideológicos, morales del proyecto originario de Bolívar, de Simón Rodríguez, de Sucre, de Zamora y del proyecto del socialismo bolivariano que nos dibujó para 200 años nuestro comandante Chávez. Tenemos que estar a la altura absoluta. No hay opción. No hay opción, decía José Félix Rivas, ¿no? Tanto nos recordaba el comandante Chávez. No hay opción entre vencer o morir. Necesario es vencer. Y nosotros estamos venciendo. Estamos ganando la batalla del 2024. Pero ajustando nuestras agendas, priorizando nuestros esfuerzos y haciendo lo que hay que hacer, la victoria de este año será esplendorosa. Aplastante, absoluta, total, maravillará al mundo entero. No tengan ninguna duda, si quieren le escriben. Hoy es que es 6 de mayo, escriban 6 de mayo de 2024. Y yo no soy ni profeta, tengo una bolita mágica por ahí, pero más o menos funciona. Así que estamos construyendo las fuerzas no para solo una victoria, 2024, estamos construyendo la fuerza moral, las ideas para esto que está aquí. El proyecto de las 7T, de las grandes transformaciones.
el plan de las patrias de las 7-3, de las grandes transformaciones que Venezuela necesita y que vamos a hacer y solo nosotros podemos hacer. El plan de las 7-T. Este fue el plan que presentamos ante el Consejo Nacional Electoral. Este es el plan, el proyecto. Hay pueblo, hay plan, hay proyecto, hay líder, hay fuerza. Y lo que estamos construyendo es para 2030 o más. Todo lo que estamos construyendo, tengamos una visión que es para ahora y para más allá. Parafraseando al comandante Chávez, el proyecto de las 7T es por ahora y para siempre, porque va interconectado. Hacia atrás con las raíces históricas, Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez, Sucre, Rafael Urdaneta, Ana María Campos, Josefa Joaquina Sánchez, Manuela Sáenz. En el presente, con el compromiso, con esas cinco generaciones que están protagonizando el proceso histórico en este tiempo, 2024. Y hacia adelante con los sueños más grandes y hermosos que podemos nosotros construir y dejar como legado de hombres y mujeres de este tiempo histórico y que puede llevar adelante nuestra juventud. De verdad que esto es un compromiso bien grande. ¿Ah? El plan de las 7T. Aquí dice 2025-2031, pero realmente es las 7T, 17 de diciembre 2030. Las grandes transformaciones que Venezuela necesita rumbo al futuro. ¿Y por qué 17 de diciembre de 2030, compañero? Porque es el 17 de diciembre de 2030 que llegamos al fin de la era bicentenaria de la patria. Era bicentenaria que empezó a conmemorar nuestra generación fundadora con nuestro comandante Chávez. Aquel 24 de julio de 1983, cuando se cumplieron los 200 años del nacimiento del padre libertador Bolívar, y lanzó una proclama, lanzó una idea, lanzó una fuerza, y la llevó en la perseverancia hacia los caminos de la liberación de Venezuela, de la conquista de la nueva independencia y de la revolución bolivariana. El 17 de diciembre 2030, nosotros tenemos que estar en las mejores condiciones para decirle al Padre Libertador, 200 años después, tu pueblo está aquí de pie, libre, soberano, hoy más que nunca construyendo y viviendo la máxima felicidad social, en el esplendor de una nueva época. Y 2030 apuntar rumbo a la generación tricentenaria. Allá está la juventud, nuestra juventud tricentenaria. Cuando llegue el 2050, Venezuela será un país potencia. Eso sí, soberano, independiente, fortalecido, inexpugnable. Lo será. Y la generación que esté gobernando, dirigiendo los destinos de la patria, tendrá una democracia totalmente nueva, poderosa, directa, popular, socialista. Tendremos un modelo económico que ya en su esplendor de desarrollo científico y tecnológico alcanzará los máximos niveles que jamás se hayan visto en esta tierra y en este continente. No tengo ninguna duda que habremos avanzado hacia estadios superiores de unión, de integración de nuestra América.
la era tricentenaria, del nacimiento del gran generalísimo Francisco de Miranda, el Quijote sin locura, el hombre del fuego sagrado, que soñó todo esto que nosotros estamos construyendo, el gran Francisco de Miranda, olvidado por los apellidos y las oligarquías. Lo pusieron oculto allá, escondido, entre trastes viejos de una historia oculta. Pero también lo recordaba frente a los cadetes allá en el PAO, compañeros militares, líderes revolucionarios, que hoy son gobernadores, ministros, alcaldes, líderes revolucionarios, y que vienen de las academias militares, compañero padrino. Estábamos allá juntos el viernes, viernes 3 de mayo. Ahí sí de verdad que hacía calor. Ahí estábamos como 42 grados, ¿verdad? 42 grados en el PAO. Nuestros cadetes ejemplares allá, construyendo los valores de su honor militar, de su honestidad. Hay que ser cadete siempre, decía el comandante Chávez, ¿te acuerdas, Diosdado? Cadetes por siempre, almirante en jefa. Cadetes por siempre, en la honestidad, en el honor, en la capacidad de sacrificio por los demás, en el trabajo, en la disciplina. Cadetes por siempre. Allá yo le decía, muchachos, ustedes son la generación tricentenaria, pero ustedes, muchachos, compañera, Grecia Colmenares, América, Garbep, entre los que puedo ver aquí, muchachos, muchachas nuestros, ustedes les tocará dirigir los destinos de la patria cuando llegue el 2054 y este pueblo en las calles, ese 28 de julio 2054... salga a celebrar por todo lo alto los 100 años de nuestro comandante Hugo Chávez, el centenario del nacimiento del gigante de la América del siglo XXI... Hugo Rafael Chávez Frías. Les tocará a ustedes, así que el compromiso que ustedes tienen es muy grande, para mantenerse, mira, perseverantes, persistentes, honestos, para no tener ni un error, ni una falla, ni una mancha en el expediente de su alma, ni uno. Prohibido fallar, muchachos y muchachas. Tienen que irse a las calles a aprender junto al pueblo de sus dolores, sacrificios, luchas y de sus esperanzas también, y a levantar el ánimo y la fuerza de la juventud para que esta Venezuela la tomen ustedes en herencia brillante y en herencia poderosa. Aquí está, mira, el plan de la patria, Jorge Rodríguez. ¿Ah? Tenemos proyecto, tenemos plan, tenemos equipo, tenemos la experiencia, tenemos el pueblo, la unión cívico-militar policial perfecta, y Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Nadie. Así que bueno, vamos a ajustar las agendas de trabajo, vamos a ajustar las prioridades y vamos a despedir esta transmisión para hacer la reunión ya en privado, y no se pierda con Maduro Más a las 7 de la noche para poder anunciar los acuerdos que tuvimos en esta importante reunión donde ratificamos que la esperanza está en la calle y el pueblo está victorioso. Nos vemos ahora, pues, a las 7, no se lo pierda. Ha sido la reunión de trabajo que sostiene hasta ahora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con alcaldes y gobernadores del país, una estrategia de agenda para la atención al pueblo. Es parte de la información, despedimos el contacto. Adelante.